Llegó a mí de Rebecca Miller fue la encargada de inaugurar el último festival de Berlín. Okay, Pop. La escritora y cineasta, hija del dramaturgo Arthur Miller, conocida por Ángela, La balada de Jackie Rose o La vida privada de Pippa Lee, no acierta con el tono en Llegó a mí. No vuelve a encenderla. Una película extravagante que nace a partir de uno de sus relatos cortos, una comedia coral de historias cruzadas por el amor y las crisis vitales. Sí. ¿Y qué tal va la nueva ópera? Steven, un reconocido músico en plena crisis creativa, no consigue dar vida a su ópera. Tienes que sacar tu cerebro del bucle e interactuar con desconocidos. ¿Adiós? Patricia, su mujer, es una psicóloga obsesionada con la limpieza y el orden que siente la llamada de la fe. La limpieza recuerda la devoción. Y Katrina es la capitana de un remolcador que lucha con su adicción al sexo y las historias románticas. No puedo resistirme a una historia de amor, aunque no sea la mía. Sus caminos también se cruzan a través de la historia de amor secreta que viven sus hijos. Me arrestaron por acoso. Joder. Estoy enamorada. Llegó a mí homenajea a las comedias Screwball. Suerte. Comedias locas y sofisticadas de la edad de oro del cine. ¡Basta ya! ¿Le pego yo a usted o usted a mí? ¿Lo echamos a suertes? A la vez que intenta convertirse en una comedia romántica neoyorquina sin mucho encanto ni corazón. Porque no soy tu musa. Vale, eres mi musa. Sabía que era tu musa. Si tienes talento, te darán lo que mereces. La perturbada capitana del barco que atrae hombres hasta su remolque para devorarlos es una puta pasada. Ni siquiera sus actores, Peter Dinklage, Anne Hathaway y Marisa Tomei, pueden salvar un guión que va dando tumbos con tramas poco creíbles y personajes vacíos que hablan de música, amor, familia o racismo sin conseguir que sus historias nos lleguen. Seguro que todas estas personas tienen una historia para una ópera, Levi.